Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Y en esta noche de lunes vamos a hablar de un tema sobre algo que todos alguna vez hemos experimentado. ¿Qué cosa es? Bueno, pues ahí ustedes tienen el tema en la portada que dice por mi culpa y por mi gran culpa. ¿Cómo liberarse de ella? ¿Cómo despojarnos de ese sentimiento de culpa? Y está con nosotros la tanatóloga Luzaida Hernández, a quien saludamos con mucho gusto hasta algún lugar de la ciudad de Cuernavaca. Querida Luz, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Es un gusto para mí venir nuevamente a charlar con este fabuloso programa Carpe Diem. Es un gusto y un placer estar con ustedes para hablar de temas interesantes que nos hagan tener perspectivas nuevas en la vida. Es un gusto para mí. Oye, Luz, pues hablar de la culpa es hablar de la tríada trágica junto con el sufrimiento y con la muerte, aunque hoy nos vamos a enfocar en la culpa. Así es, Abel. Visto desde la logoterapia del doctor Víctor Emil Frank, la tríada trágica a la cual no podemos escapar como seres humanos es el sufrimiento, la culpa y la muerte. ¿Por qué no podemos escapar? Porque esto es inherente a la vida. Todos vamos en algún momento a sufrir, todos en algún momento vamos a sentir culpa y todos vamos a llegar a morir. Entonces, es desde la logoterapia que se conoce esta tríada trágica a la cual estamos sujetos todos los seres humanos. Pero como bien dices, hoy nos ocuparemos de la culpa únicamente. Y bueno, como inicio diremos que hay culpas justificadas y culpas injustificadas. Fíjate, las culpas injustificadas es todas aquellas culpas que nos compramos como si nos las pusieran desde afuera y que nosotros no hemos tenido ninguna incumbencia en ello. Por ejemplo, se me ocurre un error. Cuando nosotros cometemos un error, se nos cae de repente los frascos de la cocina y se rompen todos. Entonces nos sentimos culpables porque seguramente vino alguien y nos dijo, es que ya la regaste, ya hiciste esto, ya hice aquello. Esto sería algo que no es culpa. Aunque nos sintamos incómodos, esto es un accidente o es un error. Y entonces, ¿qué nos toca hacer ante ellos? Responsabilizarnos. Y entonces ya no sentiríamos ese peso que viene con aquel error. Esto, digamos que muy a menudo lo confundimos con una culpa. Y yo le puse culpa injustificada, pero en realidad no sería una culpa. Sí, Luz, yo estaba pensando cuando hablas de esta tríada trágica, si nosotros como que nos negamos a reconocer, como tú dices, que tanto el sufrimiento, la culpa y la muerte es parte de nuestra existencia, y si la tomamos como tal, al vivir estos momentos, como que ya no nos inmovilizarían tanto, como que ya lo tomaríamos con mayor filosofía, pero sobre todo haríamos algo para trabajar en favor de nuestro bienestar emocional. Sí, generalmente desconocemos que esto es inherente a la vida y no nos damos cuenta que la culpa es una característica humana. La culpa es una capacidad que todos los seres humanos tenemos de reflexionar en nuestra conciencia. Es propia de los seres humanos y no de los animales. Los animalitos no sienten culpa porque no tienen esta capacidad de conciencia y de autorreflexión. Sin embargo, todos los seres humanos tenemos esta conciencia. Y entonces esta conciencia de cuestionarnos, conciencia viene de la palabra de conocer, tener conocimiento. Esta conciencia nos hace darnos cuenta si lo que está sucediendo es algo que nos beneficia o nos perjudica. Y en el caso de la culpa, nos permite saber cuando nuestros actos están siendo provechosos, ya sea para mí o para otras personas, o no lo están siendo.
Entra mucho esta dilema entre lo bueno y lo malo. Y yo algunas veces en charlas anteriores les he dicho que no me gusta nombrar tanto como lo bueno y lo malo, porque de repente lo bueno y lo malo se vuelve subjetivo a aquello que cada uno hemos aprendido desde nuestro hogar y nos han dicho esto es bueno, esto es malo. Entonces, hablar de manera general de lo bueno o de lo malo se vuelve un poco difícil. Por eso yo hablo de actos provechosos o de actos perjudiciales. Y entonces cuando estos actos no han sido provechosos y han sido perjudiciales hacia otras personas o hacia mí mismo, es cuando yo puedo tener esa capacidad reflexiva en mi conciencia para decir, ay, creo que la regué. Esa capacidad de decir, creo que la regué, creo que esto no estuvo satisfactorio, justificado, beneficioso para otro, eso es lo que es la culpa, esa reflexión interior que nos lleva a observar si nosotros hicimos algo que beneficia a los demás y o que los perjudica. Y esta reflexión viene del valor de nuestros actos, de esta manera interna que tenemos de valorar nuestros actos. Este acto, de acuerdo a lo que yo he aprendido, ¿hizo algo para el bien común, para el bien mío, o hizo un mal para el otro o para mí? Y por eso les decía yo que a veces la culpa viene siendo injustificado, porque a veces cometemos un error, en el caso que les ponía muy simple y muy, digamos, muy básico, de que se rompen unos frascos en la cocina y me siento culpable. Entonces, debería yo de reflexionar, ¿estos frascos tienen un valor? Sí, sí tienen un valor porque tenían, no sé, la comida de la casa, tenían ahora sí que la despensa. Entonces, en ese acto de reflexión yo podría decir, ah, bueno, como esto tenía un valor, yo puedo hacer algo para reparar mi error. Y entonces ahí, esto que sería de manera, digamos, injustificada, se vuelve un acto de responsabilidad. Muy bien. Ahora bien, es importante, como tú dices, reconocer, pero también saber las características de la culpa, Luz. Sí, Abel. Antes de irnos a las características, sí, me gustaría poner un pequeñito ejemplo de la culpa colectiva. Adelante. Esto siempre se nos menciona que a veces hay situaciones en las que nos encontramos culpables a mucha gente, incluso estas sentencias de todos se van al paredón porque son culpables. ¿Sí? Fíjate que en el sentido de la culpa colectiva hay una característica muy importante a mencionar. Para que yo pueda asumir una culpa colectiva, tendría que haber pasado primero por una responsabilidad y una elección personal. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en situaciones donde estamos involucrados con muchos, también tendríamos que observar en qué momento yo como individuo o como persona elegí unirme a este colectivo y entonces la responsabilidad se vuelve colectiva. No porque sea colectiva, sino porque yo elegí en algún momento de manera personal agregarme a ese colectivo para hacer tal cual o tal cual cosa, ¿no? Yo pongo de ejemplo en el Holocausto, ¿quién era responsable de los actos que se hacían? Pues todos, porque en algún momento aún los soldados podían haber dicho, yo no participo en esto. Aún los médicos podían haber dicho, yo no participo en esto. Entonces siempre tenemos una autoría en la culpa y una elección personal. Y entonces salirnos a las características de la culpa, como se puede ver ahí en la diapositiva, sí, vamos a ver que es una experiencia universal subjetiva. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cada persona la vamos a experimentar y que todos los seres humanos la vamos a experimentar. Bueno, en la universalidad, como dijimos en un principio, la culpa les pertenece a todos y no hay un solo ser humano que no llegue en un momento a tener este acto reflexivo de hice bien, hice mal. Por eso es universal. Pero se vuelve subjetiva cuando desde mi persona, yo con mis sentimientos, mi escala de valores,
yo me siento de tal o cual manera desde ahí teniendo la culpa. Entonces, por eso es subjetiva. No todos la vamos a vivir igual, no todos los vamos a vivir de acuerdo a un esquema, porque nuestra escala de valores y nuestra escala de referentes hacia lo que es provechoso o Sí. Nuestra estructura es personal, vaya. diferente. Sí, Exactamente. claro. La segunda característica de la culpa es que si hay ausencia o exceso de ella, sería un problema. Contrario a lo que pensamos, que generalmente decimos, ay, que la culpa se nos quite. Justamente, visto desde este punto de la logoterapia, la ausencia de la culpa, o sea, que no hubiera culpa, nos volvería a personas Claro, impasivas, sin compasión, y claro. entonces iríamos por la vida haciendo daño sin tener alguna responsabilidad de ello. Entonces, digamos que en ese sentido, tener culpa es útil. Y tener también mucho exceso, o sea, ahora sí que no mucho exceso, eso es un pleonasmo, mucha culpa, eso es como cargarnos innecesariamente de algo que no nos va a servir de nada. Entonces, la ausencia de culpa o el exceso de culpa, ambas son un problema. La culpa siempre nos va a estar como, dijeran por ahí, como cuchillito de palo, recordando implacablemente lo que hicimos bien o lo que hicimos mal, lo que fue provechoso o lo que no es provechoso. Y entonces, en ese sentido, digamos que lejos de querer quitarnos la culpa, es un beneficio tener culpa porque nos devuelve esa capacidad humana de reflexión propia. Y en ese sentido viene la última de las características, que sería la culpa es parte de la salud psicológica. Precisamente por esto que acabo de decir, nosotros si nos mantenemos en el asunto de la culpa como esta parte de la carga, nos queremos mantener justificándonos, exculpándonos, diciendo excusas, y entonces en ese sentido no nos serviría. Pero cuando hacemos estos actos reflexivos de la propia conciencia, entonces es cuando nosotros usamos esto como una parte de nuestra propia salud psicológica. O sea, la culpa nos hace que tengamos estas reflexiones hacia nuestro interior, que nosotros pensemos acerca de nuestros actos, y ahí es cuando esta culpa se vuelve una forma funcional de ayuda psicológica para nosotros mismas. Amigos de Cadena Sur, pues la tanatóloga Lusaída Hernández está desarrollando para todos nosotros este tema de por mi culpa y por mi gran culpa. ¿Cómo liberarse de ella? Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Los mejores años están por venir. Ahora en Tlaquiltenango, residencia para las personas de la tercera edad, Príncipe de Paz. Un lugar tranquilo, seguro, con amplios espacios y todas las comodidades para hacer su estancia placentera. Contamos con tres tipos de servicio: permanente, temporal o casa de día, atención médica y personal capacitado. Ubicada en la colonia Gabriel Tepepa de Tlaquiltenango. Informes al teléfono 734-120-9057. Casa de Descanso, Príncipe de Paz. Amigos de Cadena Sur, la vista es uno de los sentidos más apreciados. No debemos descuidarla, debemos de revisarnos rutinariamente para ver cómo estamos y si tenemos ya algún problema, pues acudir a algún lugar especializado para que nos pueda hacer un diagnóstico. Aquí en Jojutla está la óptica urbana en la calle Nicolás Bravo 103, a cuadra y media de la cabecera de Juárez, en donde le practican un examen totalmente gratuito. Usted puede ir, hacer las preguntas necesarias, le hacen el examen de la vista sin costo alguno. Además, le garantizan el costo más bajo de lentes
en el precio de lentes de los que hay en el mercado, los que usted necesita. Tome usted nota, le doy el número telefónico para que aparte una consulta, 734-121-8549, y no se despide, atienda su vista. Durante este tiempo, la CNPR ha gestionado para ti dos cosechadoras que son propiedad de todas y todos los integrantes de la organización. Construimos una bodega para biofertilizante que producimos para ti. Construimos tinas de tratamiento térmico para tener la mejor semilla de caña. Amiga y amigo productor, la CNPR es para ti y tu familia, no para bien de otras organizaciones sin identidad. Somos transparentes, somos leales, somos CNPR, siempre trabajando por ti. Amigos de Cadena Sur, seguimos aquí en este lunes de Carpe Diem hablando con la tanatóloga Luzaida Hernández. Aquí está el tema para todos ustedes. Por mi culpa y por mi gran culpa. ¿Cómo liberarse de ella? Y bueno, Luz, tú nos hablas de que hay dos caminos para la culpa. Sí, Abel, efectivamente. Hay dos caminos que podemos tomar cuando sentimos culpa. Uh-huh. Uno puede ser este camino del cual ya hablábamos, que lo tomemos como una carga, y entonces esta carga nos va a producir remordimiento. Uh-huh. ¿Qué es el remordimiento? Pues es esa parte de la culpa en donde yo siempre, me gusta mucho esta imagen de imaginar que alguien nos está mordiendo, sí. Con su, ahora sí que su boquita nos mordiera. El remordimiento es eso, mordernos a nosotros mismos constantemente con un pensamiento en el cual buscamos esa parte de continuar justificando lo que hicimos, de decir de maneras diferentes cómo yo no cometí esto, cómo yo sí lo cometí, cómo yo no lo quería hacer a propósito, y entonces nos mantenemos con estos pensamientos, como dicen por ahí, que te remuerde la conciencia. Hablando de nuestra conciencia, es que la conciencia nos vuelve a decir, ahí hay algo no resuelto, vamos, tienes que resolverlo. Y entonces a veces nos sentimos ofendidos, frustrados y remordiéndonos constantemente con estos pensamientos, pero no hacemos nada para obtener la calma. Queremos, ante las justificantes y exculparnos y decir pretextos, que encontrar la paz, pero es ahí cuando la culpa nos vuelve a remorder y la llevamos como una carga constante en ese asunto de no resolver. Y la otra, ahora sí que lo contrario del remordimiento, es el arrepentimiento. Y es como darnos cuenta que cuando ya los hechos están ahí, no los podemos modificar, muchas veces surge esta parte de nuevamente nuestra conciencia nos dice esto estuvo inadecuado, esto que hiciste tienes que corregirlo, y entonces ahí es cuando nos toca asumir la responsabilidad para reparar el daño. Adelante, Luz. Para reparar el daño, primero tendríamos que ver si se puede reparar el daño. Ajá. Sí, esto ya es parte de las actitudes ante la culpa. Porque, Luz, ¿qué pasa cuando a lo mejor se reconoce la culpa? No solo eso, sino que, si se da uno cuenta que yo ofendí a tal persona y voy y la busco y le ofrezco una más bien le pido que
que perdón, no sé cómo se maneje esto, pero si la otra persona, pues la reacción es como, ¿sabes qué? No, o te ignora, o te dice no, que te perdone Dios, porque muchas veces se usa esa expresión, ¿qué pasa conmigo? ¿Ya me libero y ya? Exacto, así allá vamos. Esta parte que acabas de mencionar es muy importante. Una vez que nosotros asumimos que nosotros nos equivocamos, que nosotros tenemos la responsabilidad sobre este acto, lo que toca es reparar el daño y, como bien decía, si yo puedo reparar el daño de forma directa a la persona ofendida, lo hago. Uh-huh. Y entonces, de esa manera, al resarcirle el daño a la persona ofendida, yo mismo me voy a sentir bien y entonces la culpa desaparece. En ese momento es cuando la culpa desaparece. Okay. Pero cuando nosotros vamos hacia otra persona para devolverle esto que le ofendió y esta persona no lo recibe, es cuando la culpa se vuelve más dolorosa, porque ya se murió la persona con la que yo tenía alguna deuda, o la otra persona no lo quiere recibir. Entonces esto se vuelve más doloroso, pero no por ello quiere decir que no podamos hacer nada. Nosotros podemos en ese momento reparar nuestra culpa hacia el mundo exterior. Okay. A mí me gusta muchísimo, y creo que ya lo había mencionado en alguna ocasión aquí en las pláticas, un ejemplo de una película de Gandhi donde es un personaje mata a otra persona, y mata a un chiquito de una comunidad vecina. Y entonces se siente tan culpable que viene con Gandhi y le dice eso: me siento muy mal, no puedo vivir, me siento muy mal de haber dañado a un pequeño, ¿qué puedo hacer? Y le dice Gandhi: adopta a un pequeño de esa comunidad, de los que quedaron sin padres tras la guerra, y entonces críalo. Ay, pero eso va a ser muy difícil. Y más aún, le dice Gandhi, va a ser más difícil porque no solo te pido que lo críes, sino que lo críes de acuerdo a las costumbres de tus padres, de los padres de él, que te hicieron pelear con ellos. Y entonces él se queda impactado. Pero digamos que la reparación de la culpa nos va a exigir, para poder estar en paz, no es que otros nos exijan, sino nosotros mismos nos vamos a exigir de reparar ese daño. Y si no lo podemos hacer por decir, mi mamá ya se murió y yo debí de haberle dado tiempo de calidad y no lo hice, bueno, pues busco una mujer que requiera de ese tiempo mío y yo puedo darle a ella este tiempo. Nunca va a ser tan satisfactorio como si lo hubiera hecho con mi ser querido, pero sí va a ser que mi dolor se transforme en servicio. Muy bien, entonces. Y entonces sí. Es una manera de quitarnos la culpa. Entonces, ahí va. Dos, uno, asumir la responsabilidad, y dos, resarcir el daño, Luz. Así es, así es. Asumir la responsabilidad es como esta parte de reconocer que yo me equivoqué, yo hice un daño, yo tuve la incapacidad para poder ser a la altura de los acontecimientos. Luego ofrezco qué puedo dar. En este caso, no sé, se me ocurre, si yo siempre llego tarde, y entonces a partir de hoy voy a asumir, ofrezco que voy a llegar temprano. Y lo siguiente a hacer es llegar temprano, porque no solo se debe de quedar en buenas intenciones de, yo me propongo que voy a llegar puntual. No, a partir de ahora, si yo quiero que esta culpa sea efectiva, mis acciones tienen que ser coherentes con ese asumir, reconocer y ofrecer lo que me toca ofrecer. A ver, aquí tenemos una reflexión que también nos has traído sobre la culpa. Aquí está esta imagen, a ver, la ponemos por favor, y dice que la culpa es liberadora porque me permite asumir mi responsabilidad y reparar las ofensas. El asumir mi culpa me permite liberarme y asimismo, a través de la disculpa, liberar al otro. Qué interesante, liberar al otro, Luz. Exacto. Es que mientras nosotros estamos en esta falta de perdón, como tú ya lo mencionabas, nos mantenemos atrapados la una con la otra persona.
Cuando yo ofrezco esta parte de asumo lo que me toca, indistintamente de si haya sido por error o por hacer un acto deliberado, cuando yo lo asumo, lo reconozco y ofrezco esta disculpa, de mi parte ya es liberador. La otra persona, al tomar esta disculpa, se libera a sí mismo del lazo que le unía a mí, y entonces este lazo queda liberado. Justamente en esta parte de la culpa, el cambio primeramente de actitud, segundo, de reconocimiento, tercero, de ofrecimiento, o sea, este acto de inteligencia de yo te ofrezco tal cosa, y por último, el hacer, al ser lo que me comprometí responsablemente, me llevarán como a este ciclo completo de liberación. ¿Se puede complementar este ejercicio, Luz, con otras dinámicas? No lo sé, a lo mejor hablar del aspecto religioso, del aspecto espiritual, el saber que si uno entra en contacto, a lo mejor con de acuerdo a las creencias de cada uno, pues ayuda mucho también en este ejercicio de liberarse. Totalmente, Abel. A veces no nos damos cuenta que nosotros no somos solamente mente y cuerpo. Allá dentro de nosotros hay un ser espiritual. Ese ser espiritual se conecta con la divinidad. Y cuando nosotros no encontramos los recursos dentro de nosotros, no porque no los haya, sino porque no los vemos. Estamos tan ofuscados en esto de la culpa que no los vemos. Entonces, conectarnos con ese ser superior, con la divinidad, con nuestros guías, con nuestros ángeles, con nuestros santos, con la Virgen, que tienen esa actitud bondadosa a los seres humanos, esa actitud de darse y que nos los enseñan constantemente en la parte religiosa, no es otra cosa que llevarnos a nuestro ser espiritual para conectarnos con ello y saber que ese recurso de posibilidades está ahí. Entonces, nuestro ser espiritual tiene el recurso de poder perdonar. ¿Por qué? Porque el no perdonar es como esta actitud de enganche, de permanecer creyéndome, ya sea superior o inferior, porque puede tener esas dos características, el no perdonar, que me siento tan mal que no me perdono a mí mismo, o que me siento tan fregón yo que no voy a perdonar a esa persona que me hizo mal, y entonces me mantengo atrapada ahí. Cuando yo sienta que no puedo, ir a los recursos del espíritu son inagotables. Bien. En el recurso del espíritu está la fuente inagotable del amor. Amigos, entonces, de Cadena Sur, ahí. Pues yo quiero decirles que Luzaida Hernández es tanatóloga, pero también es psicóloga y es logoterapeuta. Aquí tienen ustedes esta imagen donde pueden contactarla, donde pueden ustedes recurrir a ella en esta época de crisis, de confinamiento. Ella estará en la mejor disposición de ayudarles. Aquí están sus redes sociales y su teléfono. Recurran a ella. Ella tiene toda la experiencia y tiene toda la disponibilidad para poder ayudarles en estas pues en estas crisis que se generan, ¿no? Entonces, pues ahí les dejamos sus datos. Y querida Luz, queremos decirte que nuestros compañeros de producción, Juan de Dios Parra Maldonado, Juan Pablo Juárez Torres, nuestro coordinador general Evaristo Torres Ocampo, tu servidor, queremos darte las gracias una vez más por estar aquí en Carpe Diem, por ser parte de esta familia Carpe Diem, por compartir con nosotros estas reflexiones, esta guía, esta manera de cómo vivir la vida de otra manera. ¿Cómo quieres despedirte en esta noche de lunes de Carpe Diem, Luz? Pues agradeciéndote a ti y a todo tu equipo. Es un placer trabajar con ustedes. Me gusta mucho estar aquí en Carpe Diem porque el ambiente que se respira es justamente el de su eslogan. Carpe Diem, para estar siempre bien. Y entonces, proponiéndonos estar siempre bien, vamos caminando hacia el crecimiento. Es un gusto y un placer. Muchas gracias a ti, Abel. Carpe Diem, para estar siempre bien.
Nos vemos en la próxima emisión.